Y así iniciamos con la siguiente lucha de esta noche. El ingreso ya de la Bomba Villa. Este luchador que hoy en día es un luchador estelarista que mañana lo tendremos en Colima. Querido Josué, así es como llega Brian la Bomba Villa. Así es, mi buen Jos. Ahora sí que la Bomba Villa, el luchador más kabum de Guadalajara y de la Arena GDL, ya está en el centro del ring. Y mañana, ahora sí que promociones cadena allá en Colima. Así es, compañeros, amigos y seguidores de Select 11, hasta la presentación estelar, nuestro gallo, el rey del palenque, el dueño de este gallinero, para secundar a la Bomba Villa. El público empieza a corear el nombre de gallo a todo lo que da, compañero. Y mientras tanto, sí llega el rey del palenque en esta lucha, el mismo gallo. Así lo reciben al que criquiaga, pero así es como llega el gallo arribando a una arena Guadalajara. El campeón de tríos, recientemente ganó ese campeonato de tríos la semana pasada en la arena Guadalajara, y es como arriba, querido Josué. El gallo presentándose aquí en la GDL y el grito a todo lo que da. Vamos a ver a quién van a tener enfrente, compañeros. Así es, mi buen Tony, mi buen Jos. Ellos dos no vienen solos esta noche. Sin embargo, ¿qué está sucediendo, mi buen Jos? Cambios una vez más en programación. ¿Qué está pasando? Sí, creo que sí. ¡Hay cambios en el cartel! Mientras tanto, esta lucha se convierte Brian Villa, el gallo, en contra de Lunatic Stream y Superboy. Así es, mi buen Jos. Ahora sí que The King Phantom vuelve prácticamente a sorprender, haciendo cambios en programación, mi buen Tony. Y al parecer va a ser un 2 contra 2. Así es, y como empezamos el traca-traca a todo lo que da, compañeros, no dan ni oportunidad de hacer la presentación oficial, y estos porros NG maltratando a nuestro gallo y a Brian Villa a de una. Y mientras tanto vemos por allá cómo el Brian Villa está sonando, pobrecito, está hueco de la cabeza, lo trata de estrellar directamente ahí contra el poste al mismo Brian Villa, y Lunatic Sin está loco. Está completamente loco el hombre que ha estado en zona 23, y lo hemos visto, querido José, cómo ha dado sus luchas en zona 23. Así vemos inmediatamente cómo se resiste, ahora sí, pues llevarse por allá, y lo estrellan durísimamente en la silla. Ahora sí que, mi buen Jos, pues estos porros nueva generación están haciendo de las suyas, están aplicando bastante castigo. Como vemos que ahora sí que derechazo por parte de Lunatic Extreme en contra de la Bomba Villa, mi buen Jos. Pues ahora sí que atención, porque se van a dar completamente, y en el centro del ring pues Superboy y el gallo como tal dándose hasta para llevar. Ya hemos visto prácticamente al gallo y a Rayman en contra de Cíclope y Miedo Extremo hace tiempo aquí en la arena GDL, y mi buen Tony, pues las acciones extremas vuelven a suceder aquí en casa. Brian Villa por ahí sufriendo los embates de su contrincante, quien le lanza tremendo sillazo por ahí en la frente, y vemos cómo ya nuestro gallo está sufriendo por parte de este contrincante, maltratándole por ahí, dejándole en malas condiciones. Este Superboy lo está llevando, lo toma del cuello, nuevamente lo está preparando, y su contrincante, su compañero, pegándole tremendo le puño sobre el abdomen. Oye, parece que ahora sí, pues el mismo gallo, ahora sí lo están metiendo pues a un lugar extremo. Mientras tanto, Superboy y Lunatic Street dando con todo. Recordar que una de las rivalidades que hemos visto en la arena San Juan Patitlán, cuando estuvimos ahí ya, querido Josué y Tony, fue contra los brazos, pero vemos cómo le pone doble lazo. Mientras tanto, el mismo gallo recibiendo los castigos, y parece que el mismo Lunatic Street dice, aquí hay mangos para todos. Ah caray, lo bueno que es tiempo de lluvias, mi buen Jos. Y a mí no me gustan porque te puede enfermar la pancita. Ahora sí que, mi buen Tony, pues atención, porque después de esa señalización que dijera el buen Jos que aquí hay mangos,
Pues las acciones están candentes. Se ponen las acciones totalmente fuera de control por parte de estos gladiadores visitantes. Viene el conteo de uno, intentando rendir a la Bomba Villa. Este Superboy no se deja el mismo Brian Villa, pero sí me le bajan de tremendo cachetadón. Ya viene este integrante con el bastón de la abuelita, maltratando a nuestro gallo, haciéndole el 2-1. Le están sacando el aire, Jos. Limpia tu... Bueno, mientras tanto vemos cómo sigue castigando el mismo Lunatic Stream con ese bastón. Ahora sí, el mismo gallo. Vemos cómo el mismo gallo se está levantando. Amenaza ahora sí directamente ahí en el abdomen abdominal del mismo gallo. Y los raquetazos del Superboy hacia el mismo gallo. Vamos a ver cómo va a tratar de llevar esa lucha. Vemos cómo el mismo gallo resortea entre las cuerdas. Le pone y me ata ahí. La patada de compadre. Sacan al gallo, se fue del cuadrilátero. Así es, mi buen Jor. Lo sacan del cuadrilátero. Y pues el luchador, kabum, se le deja ir al árabe. Ahora sí que mi buen Jos lo quiso agarrar desprevenido. Y estaba muy atento a las acciones. A tal grado que nomás le giró la cabecita como el mismo exorcista, mi buen Jos. Ahora sí que las acciones están candentes, mi buen Tony. ¿Qué te está pareciendo esta contienda? ¿Cómo ves tú ahora sí que a Superboy? Y pues ahora sí que a Lunatic Extreme en contra de la Bomba Villa y el mismo gallo. Estos porros NG sacando la mejor parte en contra de los de casa. Gallo ya pidiendo el apoyo de la gente, pero definitivamente esta noche no lo están apoyando como estamos acostumbrados. Y vemos cómo el mismo gallo saca por allá. El gallo está sacando ahora sí el gargajo. Está sacando el gallo, el gargajo. Pero vemos ahora sí como la patada que le acaban de dar. Ahora sí el mismo gallo. Y ahora vamos a ver qué va a pasar mientras tanto. Ahí lo están poniendo como Santo Cristo. Al mismo gallo, pobrecito, pobrecito. Bien, ahora sí, parece que se recupera. Le jalan los pies como si fuera película de terror. Uy, uy. Así es, mi buen host, como película de terror. Y como cachetada de la Rosa de Guadalupe lo acaba de recibir el mismo Brian Villa. Ahora sí que a Superboy. Y pues por el otro lado, el gallo castigando ahora sí que a Lunatic Extreme con esa muleta. Con las muletas no, mi Tony, con las muletas no. Ya lo está llevando con todo. Nuestro gallo por ahí también amenazando al árabe, quien le está haciendo señalamientos. Vemos ya cómo se está dando la contienda debajo del cuadrilátero. Y el gallo castigando a este Superboy. Ya viene a Brian Villa. Trae a este integrante de los porros NG hasta el palco de CL11. Tremendo patadón. Le acaba de impactar sobre la quijada u otro rodillazo. Y en contra del tablerío, impactándolo. Pero con todo, la Bomba Villa sacando fortaleza, sacando fiereza y maltratando con el estandarte de Guadalajara, gobernando esta noche sobre los chilaquiles, Jos. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que qué patada le está regalando la Bomba Villa al Lunatic Extreme, prácticamente llegando hasta la zona posterior de la arena y dándole severos castigos, mi buen Jos. Y a base de cabezazos lo está regresando hacia el ring. Sin embargo, en el centro pues se encuentra el mismo gallo en contra de Superboy, quien se ve lastimado de la peor manera y ya se va hasta el fondo porque le lele su bracito. Le lele su pancita, le lele su bracito, pero vamos a ver ahora sí como lo resorté entre las cuerdas. Vemos como el mismo gallo y Brian Villa lo tratan de azotar. Abren inmediatamente el compadre, lo tratan de llevar el resorte entre las cuerdas. Pobrecito el Lunatic Extreme. Mientras tanto, parece que el gallo está pidiendo duros, pero vemos cómo estaba pegando con ese raquetazo. Vuelve a pedir duros, pero vamos a ver qué va a pasar. Como el Brian Villa sigue golpeando duramente. Yo digo, mi buen host, que no pida duros, que es lo que debe pedir. Es una hamburguesa, un hot dog. Ay, ahora ay, sí ay. Que unas alitas aquí en el asadero, afuera de la arena GDL, Sebastián Allende número 71, mi buen Tony, con el buen Víctor. Ahora sí que después de la arena, después de ver lucha libre, hay que ir a cenar. Yo sí me ando comiendo al Víctor, querido Tony, y llevármelo a la casa para que me cocine. Fuertes declaraciones acabamos de escuchar cuando vemos cómo el conteo solamente se llevó de dos. Y ahorita, hablando del asadero, problemón que acabo de tener, no sé si pedir una quesabirria o pedir dos,
problemón tengo esta noche, compañeros. Y vemos cómo ya la gente está cantando en lucha extrema a todo lo que da Brian Villa por ahí. Estoy seguro que domina ese estilo, pero el día de hoy viene bastante, bastante fiera, poniendo la frente en alto en el nombre de Guadalajara. Y mientras tanto se fulmina en el piso, está tirado al suelo, el nuevo Lunatic Extreme después de un golpe duramente que le acaba a Brian Villa. Se levanta de pie, Lunatic Extreme. Vemos ahora sí qué va a pasar. Están golpeando directamente. Se va ahora sí, parece que Brian Villa ha enloquecido. Conecta directamente con ese derechazo. Y ahora sí, su movida favorita. Esto parece que va a acabar. ¡Qué caray, mi buen host! ¡Qué caray! Con esa misma llave en aquella ocasión, en ese mano a mano, que lo pueden ver a través de la página Lucha Libre CL11 desde la arena Roberto Paz. Brian Villa se llevó la victoria aquella noche, mi buen Tony, en contra de Lunatic Extreme. Sin embargo, recibe esas estacas prácticamente en el pecho. Ahora sí que le su pechito en contra de la bomba Villa. Ya viene nuestro gallo a romper el castigo en contra de este Superboy. Ya lo está llevando con el juego de cuerdas. Lo está llevando con tremenda desnucadora, impactándolo duramente sobre la lona, amarrándole las piernas. Lo está llevando castigo de rendición. El árabe muy atento, dice que no se rinde. Entra su compañero, le hace el relevo, le propina tremenda patada. Y Brian Villa muy atento, intenta conectarle unas tijeras, pero Brian Villa se resiste. Por fin lo someten y lo proyectan debajo del cuadrilátero, Jos. Y mientras tanto lo carga, pero parece que esto no ha acabado. Brian Villa lo agarra en el aire. Está loco este muchacho. ¡Oh, no le puedo creer! Lo acaba de quebrar ahí contra el piso. Mientras tanto, el mismo gallo está tratando de castigar. Busca espaldas planas. Esto puede terminar. El conteo 9. 1, 2 y 3, 3, 3. Así es, mi buen Jos, mi buen Tony. Ganadores de esta contienda, prácticamente el gallo y Brian Villa recibiendo, ahora sí que después de ese cambio de programación, a los porros nueva generación, como es Superboy y Lunatic Extreme, quienes esta noche se llevan la derrota hasta Ciudad de México. Así es, se la llevan empacadita y dobladita en la maleta estos chilaquiles que solo vinieron a hacer aquí el ridículo frente a la gente de Guadalajara, quien por mucho se lleva la contienda, nuestro gallo y Brian Villa, justos vencedores de la batalla. Y vemos ahora sí cómo se ha acabado pues esta caída. Mientras tanto, vamos a ver ahora sí al micrófono directamente para Lunatic Extreme. Mira, Villa, gallo, el clima no nos dejó darles en la madre bien. A ver, súbete, Villa, no se nos mueve ahí, no se mueve el palomo. Gallo, ¿qué nos parece si para la próxima nos aventamos una revancha en Super Libre, si no te libre y pendejo, hasta que el último hombre quede de pie, cabrones? Una revancha, Villa. Pero que no te lleven en tu pinche pueblo morroso, cabrón. No, no ha sido una ni dos veces la que aquí, en mi bendita ciudad, te cuento, cabrón. ¿Qué les parece, güey? Y el Superboy contra el gallo y la bomba, pero como lo dijeron los de una lucha antes, en San Juan Pantitlán, cabrón, una lucha extrema para demostrarle a toda esa pinche bola de chilangos que en Guadalajara seguimos poniendo las reglas, cabrones. Y mira, Andy, está bien, una revancha, pero no va a ser como tú quieras, cabrón. Esta gente merece respeto. Y si tú quieres una revancha, está bien, pero que sea máscara y cabellera contra máscara y cabellera. ¡Ciudad de Guadalajara!
ese botón para firmar de una vez cabelleras contra máscaras, a ver si es cierto. Aquí los porros tenemos 10 puestos, y si quieren máscara y cabellera, aquí estamos 10 puestos para romperlos la madre, cabrones, cuando quieran, señores. Y Mati, Superboy, esta noche se van por el duelo de máscara y cabellera al final. Más de su familia, güey. ¿Cómo se sienten después de esta gran contienda? Se van con los retos. Así es, nos quedamos con ganas de darnos en la madre. ¿Por qué? Porque el clima no nos dejó, el ring está resbaloso, nos podemos lastimar. Entonces, nos quedamos con ganas de darnos en la madre. Entonces, gente, no se pierdan el próximo capítulo, Gallo y Brian Villa contra los Porros Nueva Generación, señores. Así es, ya lo dijo mi hermano. No se pudo hacer mucho debido a cómo está el clima aquí, pero nos quedamos con un chingo de ganas de partirnos la madre, y yo creo que la próxima función no va a ser la excepción. ¿Quieren máscaras y cabelleras? No es la primera vez que la apuesto, y no, tampoco sería la primera aquí en Guadalajara. La he apostado con los grandes y he salido ganador, y esta vez será una ocasión, carnal. Gracias mucho tus palabras, Superboy. Gracias, carnal, un saludo. Gracias, hermano. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce. Pero a ver, mi hijo, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce. Amigos Teleconce, esta noche en AGDL, Gallo, esta noche se lleva la victoria en contra de los Porros Nueva Generación. ¿Cómo te sientes después de esta gran victoria? No, mira, contento, ¿no? A que la gente, la esencia de la gente, el clima, ¿no? Permitió hacer muchas cosas, pero bueno, muy contento por la victoria y gracias a Dios en casa. Los Porros Nueva Generación piden una revancha, pero Villa dice que la San Juan Batitlán, ya conoces ese terreno. ¿Cómo qué dice al respecto después de las palabras de los Porros Nueva Generación? Mira, que lo hagan donde ellos quieran, pero yo quiero ese duelo de máscara y cabellera aquí en Guadalajara. Aquí hizo el pique, aquí se tiene que acabar. Vamos a San Juan, con todo gusto y con todo respeto. Me encantaría estar ahí, pero eso, que es una lucha extrema. Aquí que venga el duelo de máscara y cabellera. Así es, exactamente, una lucha extrema. Un terreno que ya lo has tocado, que no es tu modalidad, pero no le tienes miedo a nada, ¿no? Sí, claro que sí. Desafortunadamente el extremo no nos ha ido bastante nada bien, pues. Pero bueno, no nos titubeamos, nos damos paso para atrás. Aquí hay de todo menos miedo. Agradezco mucho tus palabras. Ya está, amigo Teleconce. Ya lo dijo el gallo para las cámaras de Teleconce. Amigo, les habla el único tiburón más tapateo, el tiburón GDL, nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa. Pídenla como tiburón GDL. ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la arena GDL. Vengan y pruébenla. ¡Huyase! Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente, hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo sabe mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Hey, qué tranza mi gente, los saludos a mi estreno. Hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder, y en esta ocasión el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores
y los campeones comemos. ¡Qué tranza, banda! Les habla su amigo el refere, que siempre hay que hablar, su amigo el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero, a un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita, doble salchicha. Ah, no, hombre, mira, así nomás. Es mentira, porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir, el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo el hipócrita, les deseo lo mejor del mundo mundial, y ¿saben qué? ¡Se acabó! Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celebrando. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celebrando. Pero a ver, mi host, espera, explícame, ¿por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas, y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext.